pero mira cómo compran y compran. ¡Ay, Dios mío! Se endeudan a fin de año y en enero, jodidos. Compran y compran y compran sin pensar, y luego las culebras no los dejan en paz. Ya lo llamaron de un banco a embutirle otra tarjeta, y un crédito disque blando va a gastarlo en lo que quiera. Pero mira cómo compran y compran. ¡Ay, Dios mío! Se endeudan a fin de año y en enero, jodidos. Compran y compran y compran sin pensar, y luego las culebras no los dejan en paz. La diferencia está en que a quien confiar no queremos que vivas endeudado. Por eso piensa bien antes de caer en la tentación. La diferencia está en confiar. En esta gran campaña de la Policía Nacional sobre no a la pólvora en esta Navidad, en este mes de diciembre, los invito para que los padres de familia seamos responsables y tengamos la oportunidad de no a la manipulación de la pólvora o a quemar pólvora. Mi nombre es Hernando y por eso los invito, porque en el mes de diciembre del año de 1992 tuve este grave accidente por la mala manipulación de la pólvora. Por eso los invito para que no quemen pólvora. Por eso esta gran campaña a nombre de la Policía Nacional, a nombre propio, para que usted, padre de familia, no quemen pólvora. Bueno, en esta Navidad del 2018, también la Policía Nacional, una campaña institucional a nivel país, se viene difundiendo la o no utilización de la pólvora. Aquí como el compañero ciudadano que también tuvo un accidente con pólvora, que perdió su mano derecha. También no queremos que más ciudadanos lleguen a estar involucrados con estos accidentes, y también se le recuerda a la comunidad que el Código de Policía también trae unas multas de 480 mil pesos a los ciudadanos que se le incaute estos elementos, y si hay lesionados o hay muertos serán inversos en un proceso penal. Yo sé que ya es caso perdido. El pasado domingo 2 de diciembre falleció el unitense Juan Carlos Patiño. Con una amplia trayectoria como locutor, presentador y camarógrafo, falleció quien para muchos en el medio fue su maestro. El reconocido periodista trabajó en las emisoras Voz de la Unión y en los canales de televisión de La Ceja, Río Negro y El Carmen de Viboral. La repentina muerte del camarógrafo, al parecer, fue complicaciones cardíacas, dejó consternados a los medios de comunicación del Oriente Antioqueño. No, yo sé que ya es caso perdido. No, pero todavía no grabe, Ramiro, que yo no sé qué voy a decir. Yo le aporto a la paz. Gracias a ver que se me fue la paloma y se me fue el todo. En una cantidad. A ver, ayer me llamaba Adela. Y ya me cansé de llamarme Adela. Y me pensaba, no me hagan reír, hombre. Su alegría y la facilidad para hacer amigos, su principal característica. Sus familiares y amigos lamentan su repentina partida. Paz en su tumba.
La empresa de servicios públicos envió un mensaje de unión, paz y prosperidad para esta temporada navideña. Además, le recuerda la importancia del cuidado de nuestro medio ambiente. Primero que todo, la empresa de servicios públicos quiere desearle a toda la amada comunidad unitense unas felices fiestas, una feliz Navidad, un próspero año y bendecido 2019. Y pues decirle a la comunidad que lo más importante para la empresa de servicios públicos, primero, es el cuidado del recurso hídrico. Recuerde que La Unión es uno de los únicos municipios que brinda 100% agua potable. Segundo, el cuidado y preservación de nuestro medio ambiente, de nuestro entorno. También, ustedes saben que los propios y visitantes, además de los turistas, se vienen aquí y se van enamorados de nuestro pueblo, ¿cierto? Y eso va, es en la cultura que tiene nuestro municipio. Siempre lo he dicho, nos falta un poco, pero poco a poco vamos a ir mejorando y cuidando, preservando este entorno tan bonito como es el entorno unitense. Y tercero, y muy importante, es el cuidado de los niños y las niñas en esta Navidad. Nosotros como empresa le decimos no a la pólvora, porque vamos a encender la luz de la vida y la sonrisa de nuestros niños y apagaremos la pólvora. Además, desde la empresa se promoverá el concurso de pesebres ecológicos para barrios y sectores del municipio de La Unión. Esta invitación o este video es para realizarles a todos los sectores o barrios una invitación, y es al concurso del pesebre ecológico. Ya lo han visto ustedes por nuestras redes sociales, los que no, los invitamos a seguirnos. Estamos en Facebook e Instagram como La Unión ESP y nuestra página web es www.launionesasp.com. Como se los decía entonces, estamos realizando el concurso del pesebre ecológico hasta el viernes 7 de diciembre. Hay oportunidad para que cualquier sector o barrio de nuestro municipio pues desee inscribirse. Vamos a calificar la temática ambiental, vamos a calificar cuánto material y qué material reciclable se utilizó para este pesebre, cómo concursó la cuadra. No es que se inscribió una sola persona y va a participar una sola persona, no. Lo hemos aclarado, hemos dicho que es por barrio o sector y cómo se unieron para crear entonces, como se los digo, ese pesebre ecológico. Vamos a calificar también cómo está el decorado, el entorno de ese sector, pero aquí lo que va a primar y lo fundamental es cómo estamos haciendo ese pesebre, pues obviamente que sea ecológico. ¿Cómo estamos haciendo para hacerlo con el material reciclable, para hacerlo pues que digamos quede mejor o quede acorde al cuidado y preservación del medio ambiente? El próximo 20 de diciembre será la premiación del mejor pesebre ecológico. Recuerde entonces que el concurso inicia del 10 al 20 de diciembre y que ese 20 de diciembre, óigalo bien, llega la premiación, lo que nos gusta a todos, un premio sorpresa por valor de 500,000 pesos. Los invitamos a que participen con nosotros, es una temática muy especial, muy importante y más en esta época decembrina donde nos gusta estar recogidos, donde nos gusta estar en familia con nuestros amigos y pues con nuestro barrio. Lo invitamos entonces a las instalaciones de la empresa, allí le vamos a dar más información y si no, se puede comunicar con nosotros al teléfono 556-1650. No olviden, la empresa de servicios públicos siempre estará más cerca de ti y de tu hogar. En el mes de noviembre fue el último periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal. El presidente de esta corporación, Diego Tibaquirá, hace un balance general de lo ocurrido durante este año. Un saludo muy especial para todos. Les queremos hacer un resumen de lo que pasó en las sesiones del mes de noviembre. Es un periodo de sesiones muy movido, como los periodos de sesiones de este año 2018, que realmente se tuvo mucho trabajo en el Consejo Municipal. Pero decirles de que se aprobaron dos proyectos de acuerdos de vigencias futuras, ¿cierto? Lo que, para los que no sepan qué son vigencias futuras, es comprometer recursos de este periodo para que sigan, para que continúen en el periodo siguiente. Entonces esto se hace, por ejemplo, en el caso de los dos proyectos de acuerdo que llegaron. El primero es para garantizar la minuta de los restaurantes escolares, ¿cierto? Una apropiación que se tiene que dar con la Gobernación de Antioquia para que el programa de alimentación escolar empiece bien el próximo año. También teníamos el del mantenimiento de escuelas, que había una apropiación de la Gobernación de Antioquia, entonces el municipio tenía que destinar un porcentaje para que esto se ejecutara de la mejor manera. Tenemos también que se presentó la política pública de equidad de género para la mujer. Es una política muy estructurada, yo creo que de las políticas públicas que mejor han llegado al Consejo Municipal, que tuvo un diagnóstico y tuvo como una realidad del municipio y muy acertada también con el cabildo que se hizo este año el 23 de febrero en el Teatro Municipal, que se hizo con la Red de Mujeres en conjunto con el Consejo Municipal y mirando los retos que se tenían para la mujer en el municipio de La Unión, teniendo una vigencia del 2019 al 2027.
Cierto, también tuvimos una adición presupuestal de 501 millones de pesos. Esta es la segunda adición presupuestal. En agosto tuvimos otra de 700, o sea, que son adiciones de más o menos 1.200 millones de pesos. Y que va acorde como a los debates que se habían dado en el Consejo, que muchos concejales coincidían en que recursos sí habían, y fue uno de los mayores argumentos en el debate del proyecto de acuerdo que no pasó, que fue el del proyecto de acuerdo de los 550 millones de pesos, donde 350 eran para la escuela de Vallejuelito y 200 millones de pesos eran para el acueducto de Chuscalito. Cierto, dicho proyecto fue muy polémico, pues porque algunos concejales, unos decían, tres concejales de ellos decían que había que aprobarle este tipo de empréstito a la administración municipal, y los otros ocho restantes pues decían de que no se le podía dar más endeudamiento al municipio, porque realmente ya se han prestado 4.700 millones de pesos y que en recursos propios, como se demostraban en las adiciones presupuestales, había suficiente dinero para hacer esos proyectos con recursos propios y no endeudar más el municipio. También se tiene que en la aprobación del presupuesto de este año se llegó como a un acuerdo con la Secretaría de Hacienda y con la Administración Municipal, y era de que se le inyectara por lo menos los 80 millones de pesos para que quede pues como el fondo o un pequeño fondo para empezar la escuela de Vallejuelito, porque recuerden que en la sesión de ese día nos acompañaron las representantes de esta escuela y nos decían que habían gestionado cemento con Argos, que habían gestionado parte de la obra blanca, parte no, toda la obra blanca con Corona, que estaban a punto de hacer la marcha del adobe. O sea, se veía muy buena iniciativa por parte de estas personas y no se había encontrado como esa corresponsabilidad con la administración municipal. Entonces Diana nos hacía como el recuento de todo lo que se había podido construir, pero que no se había podido concretar con la administración municipal. Tenemos que también este proyecto de acuerdo ya está aprobado, era el de subsidios de vivienda. En dinero o en especie, pero entonces ustedes se habían dado cuenta que se había aprobado este proyecto de acuerdo, pero para San Pablo Apóstol. Entonces lo que buscaba con este proyecto de acuerdo, cuando se presentó en el mes de noviembre, era ampliar las fechas porque no habían, se les había cumplido el término para entregar los subsidios porque no se habían terminado las viviendas. Pero entonces en el Consejo Municipal se le modificó la fecha, solamente se iba a dar hasta el 30 de mayo del próximo año, por una razón muy sencilla. El próximo año va a tener elecciones locales, entonces no se pretendía que de pronto en elecciones se le diera manejo al tema de subsidios en especie o en dinero. Entonces, si que la administración los volvía a requerir, pues que en el mes de noviembre se le volvían a entregar las facultades para que se le volvían a entregar las facultades. No, tenían que volver a presentar un proyecto de acuerdo, se evaluaría en el Consejo Municipal para entregar subsidios de vivienda. Cierto, también tenemos dos proyectos que se quedaron en estudio, y se quedaron en estudio no por negligencia del Consejo Municipal, sino que se presentaron faltando 5 días para cerrar el periodo de sesiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos los proyectos de acuerdo tienen que surtir pues como un debido proceso dentro de la Secretaría General, entonces tienen que reposar 48 horas, o sea, que eran 2 días, y entonces a los concejales en esos 3 días no les daba para dar primer y segundo debate, porque se da el primer debate y luego de eso había que esperar otras 48 horas en la Secretaría General, lo cual realmente eran proyectos muy grandes para darle debate en tan poquito tiempo. Cierto que era el debate de crear la Oficina de Control Interno, que actualmente la Oficina de Control Interno depende de la Secretaría de Gobierno, y lo que se buscaba pues era que fuera independiente de todas las secretarías, y el lote el Mesopotamia para lo del Centro Día. Cierto, esto básicamente pues también como mirando la comisión que tiene ese proyecto de acuerdo, cuál es la conveniencia o la inconveniencia que se tiene con la tienda de paz en el corregimiento de Mesopotamia. Entonces eso ya se quedaron para el mes de febrero, pero siguen en estudio en comisión. Entonces esto es como un breve resumen de cuanto a los proyectos de acuerdo. En citaciones, pues este mes tuvimos 2 citaciones al hospital para mirar cómo estaba la situación, si venía mejorando, si venía siendo austero en el gasto. Entonces evidencia
de que se han reducido muchos gastos. No sabemos hasta cuándo se puede prolongar como la crisis del hospital, pero desde el Consejo Municipal se citó como para ir haciéndole esa parte de control fiscal para ver si van a cumplir o no van a cumplir con las metas que se propusieron ante Supersalud. También citamos la inspección municipal y uno de los temas centrales que se debatieron era el tema del espacio público, ¿cierto? Porque cada vez tenemos menos espacio público y se le está entregando más y más espacio público como a la actividad comercial. Entonces, mirar cómo se podría reglamentar, porque realmente nosotros tenemos que tener mejores espacios públicos de calidad. También se habló de movilidad, se habló de comparendos, o sea, cómo se están articulando los comparendos ambientales y de policía, y cómo han avanzado, o sea, el colchensor cuando empieza a funcionar, o sea, varias cosas que se tenían que traer a colación y se han traído a colación muchas veces. Yo creo que ya el Consejo tiene que empezar a determinar situaciones, porque la administración muchas veces se le reitera y se le reitera sobre las situaciones que tiene que mejorar, y realmente en este campo no se mejora mucho. Entonces es básicamente como un resumen de lo que pasó el mes de noviembre. También los invito, que les vamos a estar avisando por redes, vamos a organizar la rendición de cuentas del Consejo Municipal, y lo vamos a hacer por Facebook Live y lo vamos a hacer por el Canal 8. La idea es que tener una línea telefónica abierta para que ustedes llamen, pregunten, o sea, de todo, o sea, abierto para que podamos hablar de cualquier tema, la persona puede hacer cualquier pregunta de lo que pasó este año en la rendición de cuentas del Consejo y mostrarles qué es lo que hicimos y qué es lo que hicimos versus lo que habíamos prometido en el año inmediatamente anterior antes de coger la presidencia del Consejo. Entonces, muchas gracias y ahí les quedamos para la próxima. A partir del mes de febrero de 2019, iniciarán nuevamente las sesiones ordinarias en el recinto del Consejo Municipal. Con la presencia del gobernador de Antioquia, ministros de Agricultura y Medio Ambiente, se celebraron los 5 años del proyecto ambiental Banco 2. Bueno, en el día de hoy tuvimos la celebración de los 5 años de Banco 2. El departamento de Antioquia es el primer departamento en Colombia en pagarle a los campesinos, a las familias campesinas, para que se queden en sus tierras cuidando los nacimientos de agua, los bosques, la fauna y la flora, etc. En Antioquia tenemos hoy cerca de 7.000 familias campesinas que reciben un sueldo mensual para que cuiden el medio ambiente. Antes del año 2020, antes del 1 de enero de 2020, vamos a tener 10.000 familias en total. Eso equivale a tener 50.000 personas, padres, hijos y demás miembros de los hogares, cuidando el medio ambiente. O sea que tenemos más personas guardianes del medio ambiente que policías, inclusive. Ese es un mensaje cultural supremamente importante. Otra noticia importante que tenemos hoy es que con Cor Antioquia vamos a tener 1.500 familias indígenas en sus resguardos, cuidando también el agua, la fauna, la flora, los bosques, el medio ambiente. Y así vamos a seguir extendiendo el programa hasta que pues cumplamos con la palabra de tener 10.000 familias completas cuidando el medio ambiente y trabajando para que la mayor riqueza que tiene un país es el medio ambiente. Lanzamos la política nacional, la estrategia nacional de economía circular acá en el departamento de Antioquia. Ustedes saben que hace aproximadamente unos 10 días, por primera vez, inclusive la primera política de Latinoamérica empieza a trabajar y a funcionar basado en que en estos emprendimientos que Antioquia viene mostrando, el componente mismo de Banco 2, donde el uso sostenible de los residuos de la biomasa, de la cáscara misma del café o la cáscara del arroz, está generando esos dividendos con nuevos productos de mejor campo y de mejor agro, como ustedes lo están viendo el día de hoy. También la recolección misma de basuras, de plásticos, que sirven precisamente a reemplazar, inclusive a reducir la deforestación que se usa para los varaderos, inclusive el cultivo de frijol o de tomate o de cualquier leguminosa. Esos son ejemplos
pequeños que uno ve como solos, pero no, detrás hay más, como ya lo dijo precisamente el gobernador, más de 11.000 campesinos y familias campesinas implementándolo. Hay más de 147.000 hectáreas del país en la que ya Banco 2 ya trascendió de lo territorial a lo nacional, y por eso vemos a decir que estamos impulsándolo, lo recogimos en la política pública, en el que inclusive ya los fondos de Colombia Sostenible empiezan a avanzar y muy pronto ya van a estar las convocatorias para campesinos, indígenas y comunidades afro. 7.000 familias campesinas de Antioquia reciben sueldo por cuidar el medio ambiente y se espera que para 2020 se suba a 10.000 familias. Radicamos ante el gobierno, ante la Asamblea Departamental, una ordenanza para empezar a comprar los predios, las tierras de los 6 páramos de Antioquia. Ustedes saben que los páramos es lo que regula realmente los ríos. Todo río tiene algún origen en algún páramo. En Antioquia hemos sido un poco descuidados con los páramos. Hoy estamos en camino de lograr que 1.000.000 de hectáreas sean protegidas. Pero vamos a adicionar también los páramos. Esa ordenanza nos va a dar autorización a la gobernación para que empecemos a comprar paulatinamente los territorios que conforman los páramos. Esta yo creo que es una noticia importante para el medio ambiente y también es un buen mensaje para todo el territorio nacional, porque necesitamos proteger los páramos colombianos para poder proteger las aguas. Inclusive la política nacional fue hecha basada en estos ejemplos, estos ejercicios de Antioquia. En Antioquia está pasando algo maravilloso, y es que a pesar de ser de los primeros departamentos de tener una tasa de deforestación muy alta, también es el primer departamento que empieza a reducirla, ¿no? Y con este programa de Banco 2 lo que hemos visto es que se está reduciendo en el 60% la tasa de deforestación que tenían. Ustedes saben muy bien que permanente decíamos eso, pero ahora Banco 2 lo que está haciendo es que los propios campesinos dejaron de tumbar el bosque, los propios campesinos están restaurando el bosque y lo estamos viendo y monitoreando desde el IDEAM. El problema circular es un negocio redondo, es darle valor al residuo. Nuestras comunidades más vulnerables siempre lo han mostrado, los recicladores de Colombia no lo han dicho, pero nosotros no lo hemos apropiado en una política pública. Entonces es precisamente un nuevo modelo económico donde hay mayores ingresos para los campesinos, donde inclusive hay más empleo, donde se le puede garantizar, como lo acabamos de ver, la educación de sus propios hijos, es que los jóvenes vuelven al campo, es que hay un valor a la tierra, hay un valor inclusive a la propia familia que dan en el campo, la política rural, a la política de educación. Es eso, es no solamente el aprovechamiento de residuos, sino también unos altos estándares de equidad basados en los emprendimientos y basados en la legalidad. Con esta estrategia de Banco 2 tenemos en nuestro municipio 25 familias hoy beneficiarias, y hoy en trámite tal vez otras 20 más. Entonces la comunidad, nuestros campesinos conscientes de la protección de nuestro medio ambiente, vinculándose en esta estrategia, y que sin duda, como ellos mismos nos lo manifiestan, contribuye no solamente a la calidad del medio ambiente, sino también a la economía familiar. Yo creo que a nuestros campesinos debemos de todo ordenamiento facilitar la productividad, facilitar la estabilidad económica, hablar de la pensión de nuestros campesinos, hablar de la universidad campesina. Todos estos proyectos están articulados de tal manera que es en el campo donde está el desarrollo económico, es en el campo donde tenemos la productividad, por lo tanto, es en el campo donde debemos brindar las mejores condiciones, tanto de estabilidad laboral como un tema de pensiones, y que como alcalde desde ya, dentro del ordenamiento jurídico, como lo anunció hoy nuestro gobernador y los ministros, pues estamos dispuestos para trabajarlo desde acá, desde nuestro municipio y seguramente en todo el país, porque nuestros campesinos, como le digo, es el tema de productividad, de desarrollo económico, igualmente pues también como el tema de la universidad campesina. Yeah.
Un buen balance entrega la Banda Sinfónica del municipio de La Unión durante el presente año. La banda cumple 20 años de existencia. Bueno, este año la verdad que fue muy gratificante para la banda, para el municipio, para la corporación. Pues logramos hacer nuestro sueño realidad, que era salir del país. Estuvimos en el país de México, específicamente en la isla Cozumel, que es una isla del estado de Playa del Carmen. Estuvimos en el mes de mayo haciendo un concierto conmemorativo de los 500 años de la llegada de los españoles a esta isla. Estuvimos con nuestra banda sinfónica juvenil, que es nuestro grupo de proyección, y un grupo de músicas tradicionales que se llama Charamba, que lo conforman los mismos músicos de la banda. Estuvimos participando en categoría juvenil en el concurso nacional de bandas juveniles de La Vega, Cundinamarca. Allí estuvimos compitiendo contra 13 bandas, y más que pues esta competencia, fue una experiencia muy bonita para los muchachos. Pues creemos que la música no está hecha para competir, sino para compartir, para conocer, para tener nuevas experiencias. Más sin embargo, allá obtuvimos el premio a la mejor obra show. Hicimos un flash mob con la obra Cariñito y con La Bamba, con estos muchachos pues que se encuentran atrás mío, que ahorita nos estaremos presentando en el marco de Celebra la Música a nivel nacional. La verdad que este año, vuelvo y repito, pues ha sido un año muy bonito para la banda, para el municipio. Reitero pues el agradecimiento al municipio y a la Casa de la Cultura en cabeza de Janet Tejada, y a la corporación pues que es un ente que acompaña 100% los procesos de nuestra banda. El 15 de diciembre aprovecho la oportunidad para invitarlos al concierto de celebración de nuestro aniversario número 20. El 15 de diciembre, sábado, estaremos confirmando la hora del concierto en el Teatro Municipal. Será un concierto muy bonito donde esperemos pues que nos acompañen, pues son 20 años de esta excelente agrupación. Estaremos presentando música colombiana, estaremos haciendo un show muy bonito y estaremos presentando la banda también a cargo de los dos directores que ha tenido la banda sinfónica, John Jairo y César. Entonces los esperamos el sábado 15, por favor estar pendiente a nuestras redes sociales para confirmar la hora. Los procesos culturales siguen fortaleciéndose con el apoyo de la Casa de la Cultura Félix María Restrepo. Bueno, nosotros en el proceso de la banda tenemos nuestro grupo de proyección, que es la banda juvenil, que consta de 42 muchachos. En este momento terminamos el año con esta cantidad de muchachos y tenemos un proceso pues de semillero y un proceso que le llamamos prejuvenil. Este proceso prejuvenil son unos niños más poquitos, pero que el otro año van a estar conformando la banda juvenil. Este proceso de niños es de 6 niños de la prejuvenil, pero en la prebanda, que es la banda pues a proyección en los próximos años, tenemos 30 niños en la prebanda, que empezaron apenas este año con el proceso del instrumento y que también los estaremos presentando el 15 de diciembre. Mi nombre es Laura Cristina Henao Cardona, pertenezco a la banda sinfónica del municipio de La Unión, y pues este año para la banda ha sido muy productivo, pues logramos hacer el viaje internacional al país de México. También estuvimos representando a Antioquia en el concurso nacional de bandas de La Vega, Cundinamarca. Y pues es un proceso que lleva muchos años, ha sido muy bonito pertenecer a eso. Y pues acá no solamente nos forman como músicos, sino que también nos forman como personas. No, pues la experiencia con los muchachos de La Unión ha sido bastante enriquecedora. Es un proceso que lleva muchos años y por ende tiene muy buena experiencia y tiene un muy buen nivel. No, me he sentido supremamente bien, supremamente acogido. Son muchachos muy buenos, y siempre dentro del desarrollo de un municipio es importante tener estos procesos culturales muy, muy bien desarrollados. Yo llego a ser parte, primero entro a la banda sinfónica como integrante instrumentista, y ya como se sabe, mi parte académica,
soy estudiante de la Universidad de Antioquia, de licenciatura en música. Desde ahí se empieza como el proceso, me hago cargo de el proceso de la prebanda y de muchas partes de la banda juvenil. La Monaín y la Monajú son programas de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, que desde ya se prepara para toda la comunidad. Bueno, nuestra parroquia se prepara para la Navidad con tres acontecimientos muy importantes. El primero es el Monaín, que es el movimiento navideño infantil. El segundo es el Monajú, que es el movimiento navideño juvenil. Y lo otro es esa Navidad comunitaria, que este año pues venimos a hacer las novenas, cada sector la prepara, pero la hacemos en el templo a las 6:30 de la tarde. Pero estamos invitando a los sectores que ellos se preparen, se organicen, para que sea una novena muy animada. En cada día de la novena, del 15 al 24, pues tendremos todos estos sectores animados haciendo la novena al Niño Jesús en el templo. Ya cada sector se va organizando con el padre que coordinará el sector. También tenemos entonces el Monajú, que es el movimiento navideño juvenil, donde del 17 al 20 reuniremos los jóvenes aquí en el salón parroquial para tratar diferentes temas, esos temas que llevan pues a la juventud a sentir que la familia es muy importante y que Jesús es el centro de nuestras familias. Son dos acontecimientos muy, muy bonitos donde la parroquia pues los prepara. Ya llevamos un mes de preparación con coordinadores, con familias, con sectores, para que esta Navidad marque la diferencia para los adultos. También hay un espacio para los niños, donde pues más adelante una de las coordinadoras nos contarán qué hay en ese espacio y qué ofrecemos. Entonces les recuerdo, el Monajú va a ser del 17 al 20 para los jóvenes entre 15 y digamos 25 años en adelante. Pueden participar todos aquellos que quieren pues un poco reflexionar sobre la persona, sobre la familia y sobre Jesús en la vida de cada uno. Entre el 17 y el 20 de diciembre es la cita con todos los jóvenes de la Unión. Bueno, durante estos días, pues, con los jóvenes tendremos algunas actividades recreativas y también tendremos unas actividades de reflexión sobre la Navidad y tenemos también un espacio para orar. Es un tiempo donde el joven se va a encontrar con él mismo, con la familia y con el mismo Jesús. Ya decíamos que en ese horario, pues esos cuatro días vamos a hacer diferentes actividades donde no es solo venir a quedarnos quietecitos, sino también hay algunos concursos navideños. Desde los sectores, pues ya les contábamos que en el templo tenemos la novena, hay un espacio para la dramatización donde algunos jóvenes de la comunidad dramatizarán cada día de la novena en el templo y hay también ese espacio donde se rifarán algunos regalos, que eso es lo que reúne a la familia. Entonces, de las 6:30 con la Eucaristía, también participamos a la novena. Bueno, invitamos a que todas las familias estén muy, muy activas en esos espacios. Después ya les contaremos qué es el Monaín y también qué actividades tienen los niños durante la mañana, porque tendremos a los niños de las 9 de la mañana hasta las 12 del día en el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, donde ahí desarrollaremos un mundo de actividades. Los niños y niñas también están invitados para hacer parte de la Monaín entre el 15 y el 22 de diciembre. Bueno, yo vengo entonces a hacerle la invitación a todos los niños de nuestro municipio a la Monaín, que es el Movimiento Navideño Infantil. Entonces están invitados los niños de 5 a 11 años. La Monaín se realizará del 15 al 22 de diciembre. Los niños estarán citados en el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes de 9 de la mañana a 12 del mediodía, donde haremos muchas actividades referente a la familia. El lema de este año es Jesús nos trae la felicidad. Entonces podemos ver que con estas diferentes actividades se va a llegar pues también a este objetivo. Veremos también en la familia de Nazaret un reflejo para
¿cómo queremos nuestra familia en este año? ¿Qué queremos hacer para que nuestra familia mejore? Para que en ella nosotros como niños seamos mejores hijos y podamos aprender mucho más de nuestros compañeros. Les cuento que este año contamos con 50 coordinadores. Es un número bastante grande para poder abarcar ese gran número de niños que esperamos tener en este diciembre. Ya hemos venido preparándonos también con los diferentes temas que vamos a tratar, las diferentes actividades, el material. Vamos a hacer muchas actividades, como ya se los decía, vamos a pintar muchas hojas, vamos a hacer mucha referencia a la familia de Nazaret, vamos a hacer portalápiz, vamos a hacer visita al asilo, vamos a recoger también un mercado para donar a San Vicente, y son muchas las actividades agradables y recreativas para los niños, para ofrecer un espacio también de que ellos compartan con sus compañeritos y de que podamos aprender mucho más en este diciembre el significado de la Navidad y más sobre nuestras familias, qué podemos hacer en ellas y entender que Jesús es el centro de nuestras familias. Así que están invitados todos los niños de nuestro municipio a que asistan y se inscriban del 15 al 22 de diciembre en Namonaín, de 9 a 12 del mediodía. Coros y Cuerdas es un proceso cultural que desde la Casa de la Cultura se ha venido fortaleciendo en el municipio de La Unión. El profesor de estas áreas entrega un balance de su labor. Un placer estar en este canal de televisión. Durante este año 2018 he desarrollado en la Casa de la Cultura Félix María Restrepo de La Unión varios procesos. Dentro de esos están pues como fundamental las cuerdas y los coros. Dentro de los coros he tenido la oportunidad de trabajar nuevamente con un grupo que formé acá en el año 2010 que se llama Voces Doradas. Son un grupo de adulto mayor de coros y este proceso lo retomé este año dando muy buenos frutos, como ustedes pueden ver en la grabación que estamos haciendo. También tengo clases de guitarra, clases de violín y he tenido la oportunidad también de formar un grupo de cuerdas andinas, músicas andinas peruanas, bolivianas, colombianas. Y además tengo un grupo que se llama Unión Parrandera, que ellos junto conmigo hacemos música de parranda, sobre todo música pues de Navidad, como van a tener la oportunidad de apreciar ahorita que en el concierto que vamos a hacer en unos instantes. Tenemos entonces, claro, mucha diversificación en lo que es los estudiantes, lo que son estudiantes jóvenes, prácticamente niños, digamos jóvenes y adultos. Estas personas, ha sido muy grato trabajar con ellas. Aquí en el municipio de La Unión hay demasiado personal, por decir algo, para este tipo de programas, para estos programas que se desarrollan en la Casa de la Cultura. Excelente es la gente, ¿cierto? La abundancia de gente que va a tomar estos cursos en la Casa de la Cultura. Como les decía, yo soy profesor de coros y cuerdas y tengo mucha asistencia de personal. Este año han pasado más o menos unas 100, 110 personas por los talleres que yo desarrollo. El grupo de cuerdas y coros estuvo presente en la celebración del Día de la Música el pasado domingo. Esta es una invitación que nos hace la Administración Municipal para que nos vinculemos en este gran proyecto que es a nivel nacional e internacional,
del Día de la Música. Como todos sabemos, el Día del Músico fue el 22 de noviembre, pero se celebra a nivel nacional el 25, por ser domingo, donde toda la gente puede estar para mostrar el trabajo que se hace en los procesos culturales de cada institución, en este caso la Casa de la Cultura del municipio de La Unión. No, muy buen balance, mucha satisfacción, porque ha habido muy buena asistencia, como te decía anteriormente, y además pues la formación y la conformación de estos grupos que me ha tocado a mí hacer este año me dejan a mí un balance muy bueno, unos resultados buenísimos, las agrupaciones interpretan maravillosamente la música y bueno, yo muy contento de haber estado durante este año desarrollando estos proyectos en la Casa de la Cultura del municipio de La Unión. En esta gran campaña de la Policía Nacional sobre no a la pólvora en esta Navidad, en este mes de diciembre, los invito para que los padres de familia seamos responsables y tengamos la oportunidad de no a la manipulación de la pólvora o a quemar pólvora. Mi nombre es Hernando y por eso los invito, porque en el mes de diciembre del año de 1992 tuve este grave accidente por la mala manipulación de la pólvora. Por eso los invito para que no quemen pólvora. Por eso esta gran campaña a nombre de la Policía Nacional, a nombre propio, para que usted, padre de familia, no quemen pólvora. Bueno, en esta Navidad del 2018, también la Policía Nacional, una campaña institucional a nivel país, se viene difundiendo la o no utilización de la pólvora. Aquí como el compañero ciudadano que también tuvo un accidente con pólvora, que perdió su mano derecha. También no queremos que más ciudadanos lleguen a estar involucrados con estos accidentes y también se le recuerda a la comunidad que el código de policía también trae unas multas de 480 mil pesos a los ciudadanos que se le incaute estos elementos, y si hay lesionados o hay muertos serán inversos en un proceso penal. El Carmen de Viboral prepara sus tradicionales fiestas de la Loza del 7 al 9 de diciembre. Actividades culturales, exposiciones artesanales. Viernes 7 de diciembre, concurso de alumbrados, presentación de magnate, checa y piso 21. Cuando tú quieras me llamas. Sábado 8 de diciembre, John Jairo Pérez y concierto con el Binomio de Oro de América. Hoy vine a encontrarme enamorando. Y el remate el domingo 9 de diciembre con Pastor López y Darío Gómez. En aquella esquina mantienes. Invita Administración Municipal del Carmen de Viboral. Néstor Fernando Zuluaga Giraldo, alcalde. Entre el 7 y el 9 de diciembre se celebrarán las fiestas de la Loza en el municipio del Carmen de Viboral. Además, y desde la Administración Municipal del Carmen, se fortalecerá para este año el Festival de la Trova, con grandes trovadores del departamento de Antioquia. En las fiestas de la Loza, el verso vuelve y se entona, los más grandes trovadores pelearán por la corona. ¿Qué tal, amigos? Soy Diego Alexander Gómez Pichingo y los invito para que este 9 de diciembre nos acompañen en el Parque Principal del Carmen de Viboral en las fiestas de la Loza. Festival Renace la Trova,
invitación que les hace Néstor Fernando Zuluaga, alcalde, para que estemos en este Festival de la Trova, donde grandes trovadores se pelearán por la corona. Hola, ¿qué tal? Yo soy Galileo, un trovador del Carmen de Viboral y perteneciente a la Escuela de Trovadores de Marinilla. Quiero hacerte una invitación en nombre de la Administración Municipal del Carmen para estas fiestas de la Loza que vienen. El domingo 9 de diciembre estaremos con el Festival de la Trova que regresa al Carmen. La Trova renace en nuestro municipio, así que a partir de las 2 de la tarde te esperamos. 29 para el Carmen y tomamos aguardiente. Y disfrutas las mejores fiestas de todo el oriente. Amigos del Carmen de Viboral, soy Aldo Juliano Campo, rey de reyes de la trova, y este año voy a estar en el Festival de la Trova del Carmen de Viboral. Festival Renace la Trova, gracias a la cordial invitación del alcalde Néstor Fernando Zuluaga Giraldo. Por allá los esperamos. Este 9 de diciembre va a estar muy buena la cosa, porque renace la trova en las fiestas de la Loza. Visita este fin de semana el municipio de La Loza, el Carmen de Viboral. Fiestas de la Loza 2018. Invita Néstor Fernando Zuluaga, alcalde municipal. ¿Qué tal, mi gente? Te habla Magnate de One and Only. Es para decirles que este próximo 7 de diciembre estaré con ustedes en la fiesta de la Loza del Carmen del Viboral. Así que los espero allá a todos. Gracias al alcalde Néstor Fernando. Los quiero mucho, Magnate de One and Only. Cuando tú quieras me llamas. Hey, ¿cómo está toda la gente de Carmen de Viboral? Yo soy Paulito. Yo soy el profe. Por Acadim. Nosotros somos Piso 21 y este 7 de diciembre vamos a estar con ustedes celebrando la Navidad con toda la gente del Carmen de Viboral. Es un territorio de vida y de paz. Allá nos vemos, Piso 21. De fiesta, de fiesta. Sube. Soy el que te roba un beso en una noche lloviendo. Las astas son de Juan Bautista. ¿Cómo le parece, morro? Ajá. Y al inicio, ¡qué maravilla! No le pasó nada. Piquito por allí, piquito por allá. Venga, mi amor, voltéese para acá. Y después, que no le pase lo que le pasó a usted, mijo. Que estoy enterrado, mijo. ¡Ay! Y esto es agrupación, lo fantástico. Búsquese un reemplazo, mijo. Ya la pasión llegó a su fin, lo descubrí tiempo después. Con la mujer que amé con fuerza, así que en la iglesia me la llevé. Fue los primeros días de boda. Alexis Pavas es un joven de la vereda Las Teresas. A pesar de su corta edad, es reconocido por su gran talento musical. Mira, yo vengo de Las Teresas, mi familia es mi papá Orlando, mi mamá María Dolly, Marinela la cantante, John Edison, el que está en la agrupación de Los Sonoros, y mi hermano mayor, que es Jason Andrés Paz Correa. Porque por parte de mi mamá, mis abuelitos eran músicos y mis tíos también, y por parte de mi papá casi toda la familia. El puntero del grupo Los Fantásticos de la Parranda viene de arraigos musicales y en la actualidad habita en una vereda del municipio de La Unión. Estudio en la vereda Las Teresas, estoy en el grado noveno y me ha ido muy bien, gracias a Dios. Los Fantásticos de la Parranda le dieron la oportunidad a Alexis Pavas de hacer parte de su agrupación musical. Te cuento que Agrupación Los Fantásticos en estos momentos ha tenido reformas, pero de igual manera seguimos ahí con los nuevos integrantes, trabajando mucho para brindarle lo mejor al municipio de La Unión y municipios vecinos.
Seguimos unidos, aunque el compañero Juber Escudero trabaja en Río Negro, pero él sigue viniendo, aportando al grupo, si le toca venir en semana, lloviendo, como sea, él viene acá. Le gusta la música y usted sabe que lo que a uno le gusta, hace todo lo posible por venir y hacerlo mejor. Alexis llega a la agrupación gracias a la recomendación de la cuñadita, que en vista de que el grupo necesitamos un bajista, el papá de él pues se acercó hacia nosotros y nos dijo, venga, pues lo pueden entrenar como bajista, pero él también toca por ahí requintico. Entonces le hicimos una audición y el muchacho resulta que era más mejor puntero que yo, y entonces yo le dije, mijo, bien pueda, coja el requinto que usted lo hace mucho mejor que yo. Y claro, entonces a falta de un bajista resultamos fue con un puntero, y gracias a la cuñadita que me lo recomendó, fue como descubrí el talento de este muchacho que estaba allá en la vereda de Las Teresas y no tenía grupo, y tenía un punteo, mejor dicho, que ni que fuera un músico de 10 años de profesión. Entonces Alexis llega a nuestro grupo y lo recibimos con los brazos abiertos, lo acogimos como de la familia, y acá en Tarima pudo demostrar de qué está hecho, que es mucho talento, y nos da mucho gusto porque está muy jovencito y sabemos que tiene mucho futuro hacia adelante. Entonces estamos muy contentos. Esto fue gracias a mi cuñada Julie, que fue la que me, como ella es tan amiga del compañero Rubén, ella fue la que dijo que tenía un cuñadito que le entendía la guitarra y que ensayaran conmigo, y sí, o pues aprendí viendo a mi familia cuando ellos ensayaban en la casa, y un día me dio por coger la guitarra y ahí le fui sacando notas. En vista de que se nos salió el bajista, estuvimos pues investigando y creo pues que ya con Alexis volvemos a tener el grupo completo, más que bajista es puntero, pero Rubén Alzate entiende también de bajo, ha estado muy dedicado al bajo, entonces ahí se van a intercambiar los dos en estos dos instrumentos, como lo es el requinto y el bajo. Acá en el grupo no hay egoísmos de nada, pues yo ya llevaba 4 años siendo el puntero de agrupación Los Fantásticos, pero en cuanto vi que este muchacho lo hacía mucho mejor que yo dije, no, nada, mijo, dale usted con el requinto, que usted tiene mucha mejor madera que yo, usted está más joven, usted tiene mucho futuro hacia adelante. Entonces le dimos la oportunidad, porque en el grupo no hay egoísmo, siempre pensamos en el bien común, en darle un buen espectáculo al público, porque eso es lo que nos interesa, o sea, manifestarle al público que es nuestra razón de ser, nuestro mejor de nuestro repertorio. Vaya, vaya. Solo me encuentro desde que ya te cuide. Está en el cielo y te llevo mi querer. Triste recuerdo solamente quedó y un grito de lamento se oye en mi corazón. Porque Dios mío, mi Dios, dime por qué te la llevaste justo ahora sin su amor, siendo tan joven. Los Fantásticos de la Parranda interpretan música popular y parrandera. Esta fue una iniciativa que surgió desde la institución educativa Pío 11. Le sacamos el ratico a todo. En verdad que a veces le queda a uno difícil, sale uno cansado del colegio, pero de igual manera la música me ha gustado desde muy niño. Y ahorita que se me dio la oportunidad con estos muchachos, pues la idea es darles el apoyo lo más que se pueda y sacar el grupo adelante. La agrupación Los Fantásticos nació por allá en el año 2009 en la institución educativa Pío 11. Arrancamos 4 estudiantes y el profesor del área de sociales. Pues en este momento solamente quedamos 3 personas de las que arrancamos con este proyecto. Ya las otras personas conformaron nuevas agrupaciones, en el caso de Anderson Tobón, que conformó su buena agrupación Los Sonoros, que él era el puntero, y ya por cosas de la vida, él formó su propia agrupación, que también lo hace súper bien, es una de las mejores agrupaciones. Jefferson Botero, que era el bajista hasta hace muy poco, él también emprendió nuevos caminos, está con el cuñado, que en este momento le están haciendo marco musical a este señor Carval, el que pertenecía a Los Chipucos. Entonces en este momento se le abrió nuevas puertas a él y le deseamos de corazón que le vaya muy bien, porque ya ahora están dando ese en tarimas muy finas, show de las estrellas, y
recorriendo todo el país en ciudades. Espero salir adelante con el grupo Los Fantásticos y ya miraremos qué se viene. Este grupo de profesionales continuarán llevando lo mejor de su música a todos los rincones de Antioquia y con el talento de los unitenses. Nos pueden contactar al 310-425-2295. En nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, y no, seguimos trabajando para brindar lo mejor al municipio de La Unión y municipios vecinos. El 9 de diciembre estaremos en el municipio de San Pedro de los Milagros, llevando nuestro repertorio y dando lo mejor de nosotros. Claro, hay fantásticos para mucho rato. Pues, como ustedes pueden observar, hay sangre nueva, hay muchachos muy jóvenes que nos complementamos, nos intercambiamos conocimiento y bueno, pues aquí hay fantástico para rato. Todavía tenemos muchas ganas de hacer música, de hacer bailar la gente para sus reuniones sociales, bodas, 15, todo lo que ustedes quieran celebrar. Siempre Agrupación Los Fantásticos van a estar disponibles para ustedes. Y un mensajito de Navidad, Agrupación Los Fantásticos les desea una feliz Navidad, un próspero año. Gocemos este diciembre con tranquilidad, sin excesos, para que sigamos disfrutando todo esto bonito, toda esta cultura que tiene La Unión, porque la verdad, la cultura es rica, La Unión es rica en cultura. Muchas gracias, una feliz Navidad. Alexis Pagas Correa, soy del municipio de La Unión. Les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo y espero que me apoyen en el camino de la música. Mi dolor, me hace falta tu amor para vivir. Como está en el cielo, mi deseo es morir. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Hoy vivo triste tomando licor, con un gran dolor por ausencia de mi amor. Hoy vivo triste tomando licor, con un gran dolor por ausencia de mi amor. Sin pensar, y luego las culebras no los dejan en paz. Ya lo llamaron de un banco a embutirle otra tarjeta y un crédito disque blando, va a gastarlo en lo que quiera. Pero mira cómo compran y compran, ay Dios mío, se endeudan a fin de año y en enero jodidos. Compran y compran y compran sin pensar, y luego las culebras no los dejan en paz. La diferencia está en que a quien confiar no queremos que vivas endeudado. Por eso piensa bien antes de caer en la tentación. La diferencia está en confiar.